buenos días tengan todas y todos ustedes. Doctor Poncho, muchas gracias por invitarnos. Gracias, doctor Mario, por acompañarnos a todos. Importante para el Estado, para la Secretaría, platicarles un poquito lo que hemos venido trabajando. El INIFAP ha sido un brazo auxiliar de esta metodología que trabajamos en este sexenio. Un gran programa que tenemos, el de reconversión productiva, este programa de 12 cultivos, pues viene validado por aquí, por la gente del INIFAP. Adicionalmente, lo que se ha venido haciendo con el tema de los maíces, ustedes, creo que lo que comentaban mis anteriores compañeros es el número de investigadores o la productividad de este campus, pues va de la mano de lo que viene creciendo el Estado. Estamos en una cuenca lechera, estamos en una zona muy productiva. Creo que Pabellón, Rincón, San Pancho, Cocío es de los más productores a nivel estatal. Y creo que pues, la manera como podemos ir avanzando un poquito es de que hagamos equipo entre todos. La parte de investigación, la vinculación con universidades, la vinculación con cámaras empresariales, aquí anda el Consejo Estatal Agropecuario. Creo que ese es el camino, es el único camino que debemos de tomar. Como ustedes saben, también tenemos en la oficina un programa cíclico, es un programa estatal. Platicarles algunos datos al día de hoy, lo que hemos apoyado en este sexenio. Desde el inicio de la administración hemos impulsado este programa que en 5 años ha apoyado con cerca de 6,000 productores en una superficie de 26,000 hectáreas con un apoyo de 27.7 millones de pesos estatales, que se suma a la aportación de los productores, que llegamos a un total de 61.4 millones de pesos. Creo que el tema de apoyar a estos 1,200 productores por año, entendemos o creemos en la oficina que se establece con el poner un sector competitivo, una competencia sana en el Estado para ver la evaluación de los híbridos, el tema de la sanidad, el tema de la productividad y demás. Pero creemos que este tipo de apoyos generan o nos sumamos a la productividad de los productores. También se ha trabajado un comité en la oficina. La verdad es que el comité también nos acompaña el doctor Alfonso aquí del INIFAP. Entonces creo que este acompañamiento entre productores, entre casas comerciales y entre gobiernos, creo que el hablar del mismo idioma creo que es lo que es hablar de productividad y beneficio para el Estado. Agradecerles que sabemos, entendemos que el año pasado por la contingencia fue complejo hacer esta expo como tal, pero sí celebramos que esta iniciativa, que los productores vengan a capacitarse y que sepan ustedes que desde el gobierno del Estado estaremos de la mano impulsándolos. Es que Poncho tiene puertas abiertas siempre en la oficina, es un gran aliado del gobierno del Estado de Aguascalientes. Y creo que ha sido muy sencillo trabajar con él y ha sido muy práctico lo que hemos venido haciendo en el sexenio. Felicitarlos, las que sea de provecho esta expo y que realmente nos sumemos a esta productividad. Muchas gracias a todos y que tengan buen viernes.